La administración municipal en cabeza de la alcaldesa Carmesa Collazo Surquina muestra el avance en las obras de las unidades de batería sanitaria instaladas en la zona rural del municipio de San José del Fragua. Para mí, esta obra ha sido muy buena en esta vereda, porque solamente nosotros no hemos tenido de pronto que los pozos sépticos no teníamos. Y ahora con esto pues nos han beneficiado una. Yo creo que para todos también están agradecidos, porque aquí la mayoría de gente no creo que hayan tenido, los que hemos salido beneficiarios, no hayan tenido baterías pues desechables, como dice el cuento, ¿no? Pero estas baterías han salido muy buenas. Ya estaba vendiendo, y tengo que hacer el de cero, porque ya estaba muy enfermo y hasta para ir a hacer del campo yo no podía. Le agradezco a esta alcaldesa que hay ahí, que es la única que me hizo Mauricio para que me hicieran eso. Los otros eran puros cuentos. De mi parte les agradezco mucho los que nos han hecho, sí, porque nosotros nunca esperábamos eso. La hija mía había hecho unos papeles allí, pero no sabía si venía o no venía. En todo caso, ese fue el motivo de nosotros hacer esa plancha allá, porque no sabíamos si llegaba o no, pero ya ahora, gracias a Dios, nos mandaron eso. Les agradecemos mucho.